Bueno, hemos programado una feria de medicina tradicional aquí en Tarija, así que queremos invitar a toda la población que puedan acudir, pasar a la feria que se va a realizar el día de mañana, 13 y 14 de septiembre, en el Mercado Central de Tarija. Así que ahí van a estar nuestros prestadores de la medicina tradicional, van a ir ofreciendo sus productos, lo que elaboran en sus laboratorios artesanales, lo que ofrecen en los consultorios, ¿no? Todo producto natural es muy, muy bien, porque además de eso es aceptado con la población, está hecho todo a base de plantas elaborados, ¿no es cierto? Entonces, eso ofrecemos a la población en general, van a estar ahí nuestros médicos tradicionales, naturistas, herbolarios, ¿no? Entonces, pues invitamos a la prensa, a las autoridades y a la población en general a que puedan pasar por los stands que van a estar mañana. Va a haber atención, va a haber productos, también van a estar ahí los estudiantes de CEA Guayahuasi, quienes están saliendo este año como promoción, ¿no? Primera promoción en Tarija, está sacándose como técnicos medios en medicina tradicional. Desde su punto de vista, el tema de la medicina natural ha crecido, ha decrecido. ¿Cuál es la situación de evaluación que nos puede dar? Bueno, de acuerdo a lo que se ha visto en todo este tiempo, ha ido aumentando, ha ido creciendo la confianza, digamos, ¿no? De consumo de lo que es productos naturales, plantas medicinales y la atención, todo eso, ¿no? Entonces estamos muy bien organizados a nivel departamental, a nivel municipal, la medicina tradicional. Así que hay mayor confianza, no tiene efectos colaterales, ¿no? Entonces, estas plantitas que tenemos aquí, Tarija es privilegiado porque tiene varias especies medicinales. Actualmente, ¿cuántos médicos naturistas existen o estas personas que se dedican a este rubro? Bueno, hablando del municipio, tenemos una cosa de 270 prestadores de la medicina tradicional que están registrados, que están ya en diferentes asociaciones. Algunos de ellos ya tienen matrícula, ¿no? Y ya están legalmente, ¿no? Están afiliados a las asociaciones. Así que van trabajando, ¿no? Y hay bastante afluencia de persona a este sector de la medicina tradicional. ¿Su nombre y su cargo? Freddy Ayala, presidente del Consejo Municipal de Medicina Tradicional. Imagina el espacio al que llamarás hogar, donde cada rincón refleje tus sueños. En la Expo Sur será una realidad, con descuentos especiales. Esto y mucho más será posible en la Expo Sur 2023, conectando oportunidades, impulsando el éxito. ¿Qué harías si te dijera que puedes pagar tu tratamiento dental a crédito? Pues sí, Clínica Dental Rivera te presenta el crédito dental. Por ejemplo, si deseas realizarte implante dental, carillas u ortodoncia, entre otros demás tratamientos dentales, sí, este crédito dental es para ti, con una cuota inicial de solo 500 bolivianos. ¡Así es! Solo con 500 bolivianos accede a este crédito dental. Y lo mejor de todo es que puedes pagar tu tratamiento dental en cuotas súper accesibles, desde 12 hasta 24 cuotas mensuales. Hacé como ellos, que ya solicitan su crédito, un beneficio fácil, rápido y a crédito. Amiga, ¿me puedes prestar 100 para mi crédito dental? Gracias.